La captura de un hombre de 34 años puso al descubierto una red delictiva de tráfico de alcaloides al servicio del cartel de Sinaloa. Según las autoridades, los alucinógenos tenían como destino final Estados Unidos. Hay serios indicios eh, del de asocio de estos carteles internacionales, en especial de Sinaloa, como se habló hace un momento. Eh, se han encontrado personas de nacionalidad mexicana, ecuatoriana y colombiana. Varios costales en los que estaba camuflado el alcaloide estaban enterrados en una caleta ubicada en el municipio de Providencia. Según las autoridades, varios integrantes estarían al servicio del cartel que operaba en los municipios de Pupiales y Nariño, desde donde se almacenaba, transportaba y comercializaba la droga. También se arroja como resultado que los integrantes de esta red delictiva tenían sitios de almacenamiento transitorio como lo, o, o, lo generaron allí en Pupiales. Posteriormente camuflaban el estupefaciente en camiones que contaban con compartimentos especiales tipo caleta. Para eh, evadir, lógicamente, las autoridades en el paso fronterizo hacia el Ecuador. Durante el operativo conjunto entre Ejército y Policía, también se logró la incautación de armas. El capturado pasó a orden de la autoridad judicial competente.